Mi alma bonita, soy Miguel, príncipe celestial, protector de las almas y defensor de la luz divina. Me presento ante ti ahora con un mensaje sagrado, cargado del poder del cielo y del amor eterno del Creador. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, mi espada de fuego azul no solo corta las cadenas del miedo y la negatividad, sino que purifica todo lo que no es digno de tu esencia. He sido enviado a recordarte que eres un ser de luz, y hoy es el momento perfecto para que liberes toda carga que no te pertenece. Las energías angelicales se manifiestan fuertemente y te dicen amorosamente al oído: mi hermoso ser de luz, es fácil en este mundo quedar atrapado en las energías densas del miedo, la incertidumbre y las emociones estancadas. Sin embargo, hoy vengo a entregarte un consejo urgente. Quiero que sepas que la limpieza espiritual no es un evento aislado, sino un hábito diario de amor hacia ti mismo y hacia tu alma. Al igual que el viento lleva las hojas secas en otoño, debes aprender a soltar cada pensamiento, emoción o situación que no resuene con tu propósito divino. No temas lo que dejas atrás, porque cada ciclo de limpieza abre camino a nuevas bendiciones. Como guerrero de la luz, estás llamado a transformar la oscuridad en claridad, la confusión en certeza y la duda en confianza absoluta. Sin embargo, la protección comienza desde adentro. Purifica tu mente y tu corazón, y descubrirás que ninguna fuerza externa puede arrebatarte la paz que habita en ti. San Miguel Arcángel se presenta con un mensaje para ti. Él te dice: hijo mío, cada día, antes de dormir, dedica unos minutos a revisar los eventos y emociones de la jornada. Pregúntate: ¿qué energía he cargado hoy que ya no me pertenece? Después de reconocerlo, imagina una llama azul envolviendo tu cuerpo, liberando toda carga emocional y mental. Agradece las lecciones recibidas, incluso las más difíciles, porque son semillas de sabiduría. Al practicar este hábito, tu espíritu permanecerá ligero y alineado con tu misión divina. Tus ángeles guías se manifiestan muy fuertemente con el decreto del día, un decreto de limpieza espiritual. Dice así: yo soy un ser de luz divina. Decreto que ninguna energía densa, pensamiento negativo o miedo tiene poder sobre mí. Con el fuego azul del Arcángel Miguel, limpio y purifico mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Nada que no provenga de la luz tiene cabida en mi vida. Me libero, me elevo y camino protegido bajo la guía del Arcángel Miguel. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un ser de luz divina. Decreto que ninguna energía densa, pensamiento negativo o miedo tiene poder sobre mí. Con el fuego azul del Arcángel Miguel, limpio y purifico mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Nada que no provenga de la luz tiene cabida en mi vida. Me libero, me elevo y camino protegido bajo la guía del Arcángel Miguel. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un ser de luz divina. Decreto que ninguna energía densa, pensamiento negativo o miedo tiene poder sobre mí. Con el fuego azul del Arcángel Miguel, limpio y purifico mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Nada que no provenga de la luz tiene cabida en mi vida. Me libero, me elevo y camino protegido bajo la guía del Arcángel Miguel. Gracias, gracias, gracias. El poderoso Arcángel Miguel te trae el código sagrado para hoy, el 613. Este código sagrado es para limpiar las energías estancadas.
Este código tiene el propósito de transmutar cualquier energía negativa y abrir tu campo energético a la luz y a la protección divina. Repítelo 45 veces seguidas, por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado, no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Todo va a depender de tu energía, frecuencia y vibración. Tu ángel de la guarda se presenta a pedido tuyo y te trae una oración al Arcángel Miguel. Una oración para pedir por su guía y protección, dice así: Amado Arcángel Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, te invoco en este momento con toda la fe de mi corazón. Rodea mi ser con tu poderosa luz azul y protégeme de todo mal. Corta con tu espada de fuego las cadenas invisibles que me atan a la preocupación, al miedo o al sufrimiento. Guíame en mi camino, ilumina mis pensamientos y fortalece mi espíritu. Hazme consciente de mi poder interno y muéstrame cómo caminar siempre en la verdad y en la luz del Creador. Te agradezco, Arcángel Miguel, porque sé que tu presencia está aquí. Confío en tu protección, en tu guía y en tu amor eterno. Amén. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.